Vale, pues en principio ya deberíamos de estar en directo. Vale. Voy a ver que sea publicado por Twitter. Vale, sí. Vale. Pues nada, por Twitter se ha publicado. Y por Twitch, en principio, también deberíamos de estar. Así. Ok. Pues vamos a esperar. Vamos a esperar 2 minutos, ¿eh? Que la natura se está comiendo un sándwich. La natura se está comiendo un sándwich torrico y la otra está diciendo, oye, déjame pescar. No, que no me dejas pescar. Quiero cambiar la bandera, tío. Quiero cambiar la bandera de Villagrut. A ver si me dejan. En teoría el panel de control este sí, avisado. Pues poco más. Estamos a domingo, sí, a domingo. Quedan viernes que viene es el Resident Evil, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 días para retransmitir Animal Crossing. A darle duro. Bueno, 5 días. 4, realmente. Y sí, 4, si no cuentas hoy. 4 directos. Creo que el 1 de abril, entre el 1 y el 3. Bueno, no, 4 no, 5, ¿qué coño? Sí, 5. Muy buenas, el booster, bienvenido. 5 días para el Resident Evil. 5 días, 3 de los cuales. No, coño, otra vez con el 5, que sale el 3 de abril. 4. 4 días. El 1 de abril y el 2 de abril. El 1 de abril aquí haremos una fiesta. En el Animal Crossing, porque es mi cumpleaños. Me imagino que me montarán aquí una fiesta en el Animal Crossing. Espero, o sea, lo mínimo que espero el 1 de abril es que me monten aquí una fiesta. Muy buenas, Nurski, bienvenida. Vamos a darle ya. Pues si quieres venir a mi isla, ahora abro puertas. A ti no te la hicieron, vaya. Joder, pues me da a mí que me espera lo mismo. Me da a mí que me espera lo mismo. Ah, vale, pues sí, estás invitada. Si te quieres venir el 1 de abril aquí a la isla, invitada estás. A ver, voy a ver el regalo que me has dado, señorita. Voy a hacerte esto, a ver. Vamos a abrirlo aquí al lado del gnomo. Pared de bosque bambú. Tengo una mala noticia que darte. Pero gracias de todas formas. Imagino que será esta. Ah, no, es otra. Hostia, pues esta mola más. Vale. Pensaba que sería la que tengo. Hostia, pues muchas gracias. Mola un huevo, tío.
¡Ole! Ese bambú. Qué guapo. Muchas gracias. Yo la que tenía era esta, que era una pared de bambú. Y pensaba que sería la misma. No sé qué suelo poner, tío. Si este o el otro queda mejor. Sí, quiero pillar un suelo oscuro, más oscuro que esto. Porque tengo el de Tungnuk, pero el de Tungnuk no me mola. Porque tiene como. Tiene como los típicos diseños de. Del Animal Crossing, de la hoja esa. Es el mismo suelo que yo, buena esa. Ahí estamos. No sé qué hacer con el pez remo, tío. Si. ¿Donarlo? ¿O ponerlo por aquí? Tengo una idea de qué hacer con él. En parte me gustaría donarlo para que lo, para tener el museo, pero para saber cuándo me toca otro perro remo. Yo creo que lo voy a poner aquí. Que no sé qué hacer, la verdad. Ah, mira, este que se llama Aníbal y este que se llama Natura. Los shipeo, ¿eh? Además, Natura me encanta porque el cuerno es una fresa, tío. No sé si se ve muy bien, pero el cuerno de Natura es una fresa. Mola un montón. Bueno, aquí tenemos el ayuntamiento que ya se ha construido. Pili, que me ha dado el este para construir su esto, su tienda. Vamos a quitar el árbol ese y vamos a poner. Y vamos a empezar a construir la casa. A ver. Melocotones. Estaba diciendo ayer, tío, que los melocotones parecen culos. O sea, yo no he visto un melocotón así en mi vida. Pero literal. Yo no he visto ningún melocotón con forma de culo. Yo los melocotones que me he comido eran redonditos. Ninguna raja en medio. Sí, son culetes. A ver, la pala, la pala, la pala, la pala, pala. Pero no la coloques aquí. Quiero que te la pongas. Este pez sí que me lo voy a poner en casa porque este ya lo doné. Y para. Me ha contado fuerza. No sé qué árbol es este, tío. Va, es un melocotonero. Sí, los culos son redondos, pero tiene una. Al igual, tiene una raja ahí en medio. Es que parecen culetes, tío, míralo. Los melocotones normales no tienen esa raja ahí en medio. Es que es una cosa exagerada. A ver, ¿dónde ponemos este árbol? Es que lo tengo todo lleno, tío. Lo podríamos poner aquí. Lo tengo todo. Debería empezar a talar, tío. Debería de empezar a palar. A palar, a talar. Sí, o planos. Vale, entonces la tienda. Hemos dicho. ¿What? Vale, yo digo, hostia, se acabó de quitar ese árbol. Digo, ¿qué cojones? Vamos a instalarla aquí. Bueno, aquí, pero un poco más hacia abajo. Ahí, perfecto. Entonces está llevando la contraria con que no son culos, no son redondos. Bueno, los melocotones también, ¿eh? Bueno, yo los que me he comido. La mayoría de los melocotones que me he comido son redondos. Sí, puede ser que haya visto algunos que sean así, pero muy pocos he visto. Vale, no sé qué mensaje me ha puesto, tío. Me han puesto algún mensaje como que. Empezar a construir la tienda, me imagino que vale, pues sí, hombre. Claro que sí que compraré. Quiero cambiar la bandera, tío. Hoy cambiamos la bandera. Si se puede cambiar la bandera, la cambiamos. ¡Ey! Muy buenas, Ragrender. Bienvenido. Hostia, está. ¿Cómo se llamaba esta, tío? Canela. Ayer dije Camela. Ayer dije que la chavala esta se llamaba Camela. Pero es Canela.
Regulus y Naokatones no estamos yendo por donde no toca, ya ves. ¿Mi casa tiene otra habitación? Ah, bueno, sí, 548 vallas. Claro. Para hacer otra habitación. Vale, aquí quiero comprar una cosa que me hace bastante ilusión. Aparte de... O sea, vamos a ver primero el Telenook, a ver qué es lo que hay. ¡Oh! Hay una señora flamenca. ¿Cuál tenemos? ¿El señor o la señora? Luego lo miraré. Porque no sé cuál tengo. No sé si tengo el señor o la señora. Vale, de aquí creo que poco. Sí, de aquí... De aquí creo que ya pillé todo lo que tenía que pillar. El horno este lo tengo que poner cuando... Porque lo tengo en el trastero, lo tengo que poner cuando se cree la cocina, o sea, cuando pague la otra hipoteca. A ver, de paredes, ¿qué me vendes? Hombre, no, las paredes son los otros, son los niños. Tío, esto molaría un montón que se vendiera. Los huesos de... Los huesos de estos, tío, molaría un montón que se vendieran. Claro, me vendes aquí unas cuantas paredes que ya tengo realmente. Y todas estas paredes ya las tengo y todos estos suelos. ¿Ves? Este es el suelo que decía. Que me mola que sea así, marrón oscuro, pero tiene los símbolos de Tumnuk. Y yo no quiero vivir a la sombra de Tumnuk. O sea, yo no quiero que en mi casa esté viendo reflejada la sombra de Tumnuk. Inauguras tienda y ahí te... Ah, y ayuntamiento, vale. Vale, lo que realmente quiero... Cupón de vallas, ¿esto qué es? No sé lo que es esto. Cupón de vallas. ¿Como que me dan vallas por canjear millas? Me darán pocas, me imagino. Perfecciona tus bolsillos. Hostias, ¿esto es más ampliación del inventario? Sí, más ampliación del inventario. Bueno, lo que quería... Madre mía. Te ven aquí. Esto está guay. El Gundam este está guay. Pero yo lo que quería... Era esto. Yo quería el puto Godzilla este. Yo quería el puto Godzilla, así que lo vamos a comprar. Vamos a comprar el puto Godzilla. Y lo vamos a poner en un sitio elevadísimo. Vamos a ponerlo en un terrenito elevado. Lo iba a poner a la entrada, pero en la entrada ya tengo a los... En la entrada ya tengo a los estos, ya tengo a los dinosaurios. Que quedan guay. Hombre, lo podríamos poner aquí. No sé cuánto cabrá. O sea, no sé cuánto despacio será. Pero lo podríamos poner ahí. O lo podríamos poner en la playa, como que está saliendo del mar. Vale, a ver. El proyector del pueblo. No lo he visto. ¿Dónde está el Godzilla este? Ah, vale, me imagino que el Godzilla me llega mañana, ¿no? Sí, porque es un... Sí, vale, me llegará mañana. Vale. Ya, pues... Pues tengo que ahorrar... Tengo que ahorrar para 8.000. Para aumentarme el espacio, tío, del inventario. Porque así puedo llevar más tarántulas. Porque así puedo llevar más tarántulas. Vale, eso al final lo voy a donar, el PCS. Sí, al final el PCS lo voy a donar. Y eso, ahorraré... Ahorraré... Vale, ¿tengo al señor? Sí, tengo al señor flamenco. Pues vamos a por la señora flamenca.
Vamos a por la señora flamenca. Y quiero ver si se puede cambiar la bandera. Que yo creo que sí, en principio sí. Vale, Telenuk. Eran 8000 para aumentar el... Señora flamenco, ahí está, pum. Entonces el Godzilla este... No te viene... Inmediato, o sea, es... Tienes que esperarte. A ver, ¿qué tenemos? Fuente para beber. Placa de piedra. Tapa de cloaca. Fuste cruce de camino. Rompeolas. Megalito. Pozo de obra. Pozo de piedra. Tenderete. Baño termal, joder. Esta fuente la podríamos poner enfrente del ayuntamiento. Un silo. El robot gigante. La farola. Ah, no, es la receta para fabricar... Bueno, no, estos son recetas para fabricar estos. Esta farola mola, así rollo Narnia. Poste eléctrico, retrete, señal de obras, silla de socorrista, asiento de edificio público, balancín, binocular, máquina de refresco, máquina expendedora, camino telefónica. Tío, esto... Está clarísimo que esto me lo voy a comprar y lo voy a pintar. Ojalá se pueda pintar de azul, tío. Ojalá eso se pueda pintar de azul. Molino. Hostia, la antena parabólica, la placa solar, la portería. Atracción. Faro, piscina privada. Joder. Sí, sí, modificada de azul, pero clarísimo. Ya ves, para ser la del doctor. Ahí estamos. Has pillado buena la referencia. Has pillado buena la referencia. Así me gusta. Vale, pues vamos a ahorrar, para tener 8000. Que me quedan otros 4000. Y vamos a pillar lo del inventario. Me va a costar conseguir 8000, pero bueno. Tenía 8000, pero me lo he gastado en el puto Godzilla. Vale. He visto que me dan aquí por 5. Que dice, vende objetos del día por una fortuna. Pero claro, objetos del día realmente se refieren a los que tienen Tendo y Nendo, estos que se agotan. Y aparte, por una fortuna, ¿qué consideran los niños extorsionadores estos una fortuna? Porque una fortuna puede ser, yo qué sé, 1000 vallas o 2000. Sí, sí, tengo que vender, pero... En la puerta de la isla hay un cartel. A ver. Voy a ver. Ah, esto de aquí. Al pique de hierro. ¿Al pique de hierro es lo que me he llevado? No. Aquí no parecen que haya nada al... ¿Y el al pique de hierro que lo fabrico yo o algo? Una luz. Como no sea... No sé si será esta que tengo aquí para fabricar. Creo que tengo aquí una esta. Igual es esta que tengo por aquí. Sí, es esta. Empieza el hierro y vuela arcilla. Vale, pues voy a ver. ¿No es al pique? ¿Cómo se llama? A ver, yo he dicho al pique, pero no sé cómo se llama. Aplique, vale. Perfecto, esa dislexia bonita. La dislexia sigue presente ahí. Vale, pues pepitas y... Y arcilla. Ok, Martínez, no te preocupes, tío. Luego, si eso, nos vemos, tío.
A ver. No, esto es para ordenar. Hostias, pues. Tía, no me acordaba que tenía tan pocas pepitas. Pues voy a tener que. Voy a tener que reventar unas cuantas piedras. No, al final no creo que los. Al final. No, no te preocupes. Yo creo que al final no haré lo de los nabos. Al final no. No haré la venta esa de los nabos y tal. Me da pereza un poco. Mirar qué días se venden más y todo eso. Y a farmear pepitas, no queda otra. 40 pepitas. Yo tenía. Tenía 60 y algo pepitas. Lo que pasa es que le di 30 a revólver. 500.000 con los nabos. Buah, a ver, es que yo seguro que. Estoy bastante estúpido y no sé ni cuándo venderlos. Y cuándo me dan más y cuándo no. Mira, esta me da dinero. Vale. Bueno, manda bolsitas. Ya ves, la buena naranja de Valencia. Los buenos naranjos. Esta parte de aquí va a ser Valencia. Y la parte de allá va a ser Japón. La parte de los naranjos es Valencia. Y la otra parte de los bambúes es Japón. De hecho, solo voy a plantar. Me gustaría plantar solo naranjos aquí. Hoy te toca. Ah, que hay una isla que te da dinero. Joder, no lo sabía. Yo sabía de la existencia de la isla de las tarántulas, pero la de isla de del dinero no. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Pescado? No quería tirar por si acaso. Ah, bueno, pero es como la que me ha tocado. Bueno, no sé si te darán más. Pero es como lo que me ha tocado ahora, que he empezado a darle a la piedra esta y me han dado dinero. No sé si será como esa. A ver, ¿dónde están las otras rocas? Vale, aquí hay otra. Este grande, pues no lo sabía eso. Así, pero seis piedras, o sea, seis sacos de dinero. Ok. Hostia, 90.000 vallas, joder. Ya ves. Creo que me den bolas de arcilla. Bueno, bolas de arcilla creo que tengo. Bueno, aquí bolas de arcilla creo que no me da. Bueno, me da. Pues mira, me han dado una. Lo que más necesito son pepitas. Y no sé cuántas necesitaba. Lo miraré. No lo sé, o sea, se me están cayendo los frames. No sé por qué. Pero voy a mirar. Voy a andar y tal. A ver cómo se ve. A ver, va un poco de lag. Pega. Bueno, pega tirones. A ver, yo lo veo bien. Lo que pasa es que hay. Caídas de frames, o sea, el OBS me está pillando caída de frames. Joder, tan mal va. Yo lo veo bien. ¿Y por qué me? ¿Cómo por qué me tira? A ver, voy a ver un momento. Pues no sé por qué se me caen los frames. Voy a hacer un speed test, a ver. Igual es porque tengo 50.000 cosas abiertas, pero no creo. No sé, va a 120 megas, como siempre. Va a 120 megas, como siempre, no sé.
Coge el libro de arriba, que es un objeto perdido. El libro de arriba. Hostia, no lo había visto. Pues no sé, o sea, quiero decir, no sé por qué se me caen los frames. A ver. De todas formas, perdidos a unos segundos. Algunos fotogramas no se han cargado. El problema es que está relacionado con una conexión deficiente. Sí, va bien, tío. Joder, pues no sé qué hacer, tío. Va con tanto delay el directo. Cuando yo respondo a cuando vosotros contestáis. O es simplemente que se ve. Es que no sé, yo lo veo bien, tío. Ok, a ver, yo lo veo bien porque tengo una conexión buena, pero no sé. Momento es que se laguea, joder, tío. No sé muy bien qué hacer, tío. Creo que es lag generalizado. A ver, es que podría. Ah, está pasándole a todos los streamers. Ahora mismo. Joder. Porque, pues, lo siento. Bueno, ya también es que es eso. Todo el mundo está conectado, tío. Pues ya pido perdón de antemano, la verdad. Que sea culpa de Twitch. Ah, vale, es muy de vez en cuando, no es seguido. Vale, es que yo pensaba que era seguido, rollo. Muy seguido. Pero si es de vez en cuando, pues. Ayer me vino el negro en patera y no había piezas en mi isla. Ni, cavando los agujeros, tampoco. Muy buena revólver, por cierto. Ni cavando los. Bueno, ni cavando los agujeros, ni cavando los. A ver, ¿dónde están? Ha salido. Ni cavando las cosas estas que tiran agua. Me ha venido un nuevo vecino, un koala negro. Hostia, un koala negro. Pues las piezas sabes que las consigues así, ¿no? Me imagino que lo sabrás. Que se consiguen así. Joder, pues es raro, tío. Porque yo las veces que me ha venido. Pues yo las veces que me ha venido, o sea, he cavado en los agujeros estos que tiran agua. Bueno, en los agujeros, en los. Y bueno, en los estos que tiran aguilla. En la arena. Y siempre me han tocado los cinco. Menos mal que con la alcaldía hay canciones. Por ahora ya decía yo, sí. Yo quiero poner un tema. No, no sé si crear un tema mío propio para la isla. O pillar alguno. Tenemos el himno de España. Para nuestra isla. Y que la cante Canela. Ahí. La bandera va a ser mía propia. La bandera va a ser diseño propio. Eso ya lo dijimos. Yo he visto uno de. He visto uno de The Witcher. De Throw a coin to the Witcher. Na, 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 na. He visto en Twitter esta mañana. Joder, qué mal pesco, tío. Este ya lo tengo. Me dejé aquí una bota. Solitario.
Vale, a ver. Voy a ver más rocas que hayan por aquí. Habíamos pegado a esa roca, ¿no? Sí, a esta roca le habíamos pegado. Y a esta roca también, ¿no? ¿No había una roca por aquí? Ah, no, a esta roca no le hemos pegado. Pues solo voy a poder disfrutar 2 días del evento de Pascua, porque luego ya sale el Resident Evil 3. Voy a tener 2 días para mirar lo del evento de Pascua. Por cierto, Revolver, si te sobran pepitas, devuélvemelas, que estoy sequísimo. Que te di 30 y... Bueno, no, claro, necesitabas 30 para la tienda, es verdad. Acordaba. Pues nada, no he dicho nada. Que claro, voy a las islas y dejo pepitas y dejo arcilla para traerme tarántulas. Y claro, debería dejar herramientas, porque las herramientas las puedo construir en cualquier momento. Aparte, quiero ver ahora lo de aumentar el inventario mío, que por 8.000 me lo aumentan más. Ahora mismo tengo 30. Creo que me lo aumentan a 50. O sea que podría llevar como 45 tarántulas. Y quiero conseguir los 8.000 estos. Vaya. Las 8.000 millas, que no sé cuántas tengo. Tenía 4.000, ¿no? Sí, 4.000. Vale, voy a ver si puedo fabricar el este. Obligar algo. El aplique. No el alpique. Vale. Bueno, de todas formas, para esto tengo. Vale. Pues vamos a vender el bicho este. Me hace una gracia, tío, cuando los personajes hacen ejercicio. A ver, dame un segundo. Vale. Cogí dos cosas, ok. A ver. Vamos a ver, quiero vender algo. Pues esto nunca lo hago, tío, lo de vender el objeto del día nunca lo hago, tío. O sea, no sabía que normalmente era un... Joder, pues debería de hacerlo. Y son cosas que se pueden fabricar, debería de hacerlo, la verdad. Porque me dan pasta. Lo he hecho en verdad porque me dan como el quíntuple 200, ¿sabes? Porque me dan como por 5 de... Sí, sí, 7.000, es que es eso. No sabía que se cotizaba tanto. Muy buenas, Maxi. Perdona por no saludarte. Bienvenido. Es una cosa que no hacía, tío, y lo voy a empezar a hacer. Sí, sí, son cosas que son de fabricación... Pues lo voy a empezar a hacer. Vale, ¿quién ha perdido el libro? ¿Has sido tú? No. Ah, sí, sí, coño, espera. Ha sido esta. Ah, no es mío, vale. Aníbal, vale. Sí, es verdad que a Aníbal le gustaba leer. Aníbal, ¿dónde estás? Estabas por aquí antes, hace un momento. Aquí, hola.
Buena jugada, crack. ¿Qué me das? Bombo de bingo. Bombo de bingo. Hostia, jugar al bingo, chaval. ¿Lo puedo colocar aquí? Toma. A jugar al bingo, chaval, en casica. A jugar al bingo en casica, tú. Vale, ya estamos cerca de las 8000. Me quedan 2000 más, pero bueno. A ver. Millas Nook. Vale, vamos a ver. Vamos a capturar bichos. No sé si por aquí habrán bichos. Pero sí. Las venderé. Os lo venderé también. Me han dado de esto. Me han dado millas, ahora miraré. A ver, dos. Estas son tres. Estas son cuatro. Y la quinta. Volvería que atraparamos al pájaro este, tío. Por aquí tiene que haber, digo yo. Tú, ¿dónde hay mariposas? A ver qué es lo que me han dado. Ah, vale, esta. Vale, pues 2000 más. Ya pues, aumentarme el inventario a 50, tío, la verdad es que se agradece. O a 50 o igual 40, no sé cuánto es. Yo creo que es 50, porque he oído a colegas que creo que me habían dicho 50. Vale, 20 hierbajos también tenemos que pillar, tenemos que ir pillando. ¿Cuántos tenemos? 19. 20. Vale, pillamos otra mariposa de estas. Mira, esta mismamente. Pillamos las millas de aquí. 1300, ¿vale? 6300, ahora conseguiremos 200 más. 6500. Y me quedarán pues 1500. Vale, a ver. El cojín ese creo que lo voy a pillar. Para una idea que tengo. Vale, a ver, mariposa, esto fuera también. Los cocos, las conchas. Y creo que ya. mil rayas, vale. Vale, te voy a pillar el cojín este. Ok, el banco ese no lo pillo porque ya lo tengo realmente. Vale, 6500. Del multiplicador es que no tenemos nada más. A ver qué podemos hacer de aquí, tío. Es que 500 bichos, tío. A todos los vecinos. Vale. Pues voy a hacerlo. Aunque he saludado como a... Bueno, creo que con saludar a uno creo que ya basta, ¿no? O es en plan ir saludando a todos. Vale, a ver.
Vale, son días seguidos. Vale, eso nada. Estos son cosas que rompo. Esto me queda mucho. Esto me queda mucho también. Cantidad de madera que sale de nuestros árboles. Uf, también queda bastante, la verdad, pero lo podemos ir haciendo. Esto es donar, creo. No, eso es para cavar fósiles. Sembrar flores. Vale, esto lo voy a hacer. Sí, voy a hacer esto. Porque creo que esto en teoría es con flores. Ah, plantar flores y tal. Cuantos más árboles plantes, más millas. Vale. Pero esto... Estos son los árboles... Creo que sí. Creo que esos son los árboles que me venden los niños estos. Estos son de las conchas. Esto nada. Esto tampoco nada. Esto realmente es pescar basura. Me quedan 10, pero vaya. Construir el lugar de tus sueños es bueno para ti y bueno para nuestra comunidad. Así que van unas mías nubes para poder disfrutarla. Es que hay algunos, tío, que no te ponen rollo. Creo que esto es lo de la hipoteca. Sí, eso es lo de la hipoteca. Voy. Dame un momento. Añadir catálogos al... Es que no sé qué puedo hacer, tío. Solo de las deudas, en teoría. No sé muy bien qué hacer, la verdad. Es que no tengo nada cercano, tío. Casi nada cercano. Eso es lo de Gulliver. Estos son muebles. Me pueden dar los árboles. Vale. ¿Pero he visto un regalo por ahí? No. Vale, pues voy a plantar. Voy a hacer lo de las flores y eso. A ver cuánto me dan. Pero es que aún me queda, tío, para. Aún me queda para. Para llegar a 8000. Aún me queda para llegar a 8000. Igual no llego. Quiero recibir visita. Juego en línea. Recibido. Son los mejores amigos. Y luego si eso voy a tu isla. Ya lo tengo abierto. Y miro a ver qué artículos tenéis en vuestras tiendas. Vale. A ver. Es que es eso, no puedo hacer mucho, tío. No puedo hacer mucho. Sí, hombre, no flipas tú ni nada. Los papeles los tengo repes. Los tenemos repes. ¿Los papeles? Los papeles. Vale, esto es lo que quería poner aquí. Tuturum, tuturum. Taburete, yo creo que... ¿Esto qué era? Bandera. Barco pesquero. Ah, esto es una bandera. Yo pensaba que era... Hostia, vale.
Yo no pensaba que era una bandera, pensaba que sería... Vale, pues guay, ahí queda bien. Pensaba que era un este de alambre, tío. O sea, un... Oh, el típico... Bueno, sí, el típico poste de alambre donde se pone la esta. No pensaba que sería un este. Como un... No es un póster, pero vaya. Vale. Y esto es el bongo de bingo. Tuturu, tuturu. Okay. Gótico, joder. Es que me gustaría conseguir las 8.000 millas para pillar lo del inventario y tener para cazar más tarántulas. A ver, voy. Uno será el farolillo este. ¿Y esto qué es? ¿Farol de jardín y farolillo? Ah, coño, no puedo. ¿Uno es el blanco y otro es el negro o cómo? Es el blanco, el farolillo. ¿Y el farol de jardín? No sé si voy a poder. Bueno, claro, lo puedo dejar en el trastero y mirar. Y mirar qué es. Eso sí que puedo. Va, este es el blanco. Ah, hostia, este es japonés, rollo japonés. Vale, pues este lo voy a poner por aquí. Pues este lo voy a poner aquí. Vale, gracias. Aunque este igual queda mejor en mi habitación. Mi habitación de con la típica... Típico este. Voy a ponerlo aquí. Hostia, es de suelo? Vale, pues nada. Pues es de suelo. Vale, pensaba que se podría poner. Vale, pues nada. Lo pongo en el suelo. Pues lo pondré aquí en el suelo. Y el este de bingo no sé dónde ponerlo. La verdad. Vale. Voy a ir pillando cosas de estas para vender. Que también me darán vallas. A ver. Sí, en el cojín ese en teoría se puede sentar. En el cojín ese en teoría te puedes sentar. Bueno, en los cojines que hay. No sé si dices en el de la casa o en cuál dices.
imagino que dirás en el de la casa. La de la tienda. A ver. Al lado de la tienda. No sé en cuál dices. Ah, vale, en el que vende en la tienda. Creo que sí. Voy a decirte. Voy a decirte porque lo he comprado, pero en principio creo que sí. Debería de poderse. Porque yo tengo dos cojines aquí. Y sí que se puede. En ese sí que se puede sentar. Si lo tienes en el suelo, sí. Si lo tienes igual en algunas... No sé si se puede colocar en alguna silla o algo. Pero si se puede colocar en alguna silla, ahí no sé cómo será. Vale, tenemos que hablar con Tungnuk, que no le hemos dicho nada. Vamos a ver. Voy a ver este pez. A ver cuál es. Que ahora me ha dado por pescar estos grandes. Por si acaso, yo qué sé. Me toca otra vez el pez remo. Aunque no creo, porque el pez remo creo que suele salir por la mañana. No, no sé si sea por la mañana o todo el día, pero por la mañana tiene más posibilidades de salir. De normal a mí no me ha salido nunca y me ha salido esta mañana. Vale, vamos a ver. Por aquí había algún árbol más. Que tuviera las frutas estas. Pez normal. Si no vibra muchísimo el mando, es un pez normal. Más cerezas, cerezas, más cerezas. Por aquí también había cerezas, por aquí también cerezas, cerezas, cerezas. Estos son los bambúes, ese es el árbol de los dineros. Y este no ha vuelto a salir. No han vuelto a salir dineros del árbol ese. Vale, creo que por aquí no había ningún árbol de los... No. Vale, pues vamos a vender esto. Hablaremos con Tungnuk, a ver. Y nos tiene que decir... Bueno, con Tungnuk realmente, si hablamos, nos va a decir lo de la hipoteca y todo el rollo. Quiero vender algo. Ahora naranjas, todo esto, todo esto, todo esto, esto de aquí también, todo esto, todo esto, esto también, y ya está. Vale, 17.000 vallas. A ver, yo ahora mismo he visto que tenía una bolsa de estas en el inventario.
Vale, aquí tengo. Vale, voy a añadir saldo al banco para que no me apareciera la bolsa esa. Vale, a ver. Pues igual el inventario lo pillo mañana, porque no creo que me dé para hoy. Va a ir automático, a ver. Tengo aquí metidos, vale. Pues vamos a meter. Ingresar vallas. Vamos a meter 60.000 vallas. Vale. No, 268.000 me faltan. Aproximadamente 200, bueno, 200.000, 800, 3, 300.000. Si me apuras, 300.000. Esos son. Bueno, sí, ir a la isla de las tarántulas y volver, prácticamente. Prácticamente sí. Vale. Voy a hablar con la señora esta, que no he hablado con ella. A ver si me tiene que decir algo. El tú no creo que me va a decir lo de siempre. De todas formas, voy a ver. ¿No me tengo que sentar? Hola. Vale. ¿Y esta me dice lo mismo? Vale. Pues si eso, revólver, vete de la isla para que yo pueda hablar con estos tíos. A ver si me tienen que decir algo. Bueno, haz las cosas que tengas que hacer y. Y si eso, voy luego yo a tu isla. Voy a hacer esto, tío, lo de las plantas, que no lo he hecho. En principio es plantar. De 50, joder. Ah, pero esto es plantar. Vale. Vale, nada. Podría empezar a ir quitando hierbajos, tío, para que me cuente el este. Voy a ver cuántos hierbajos puedo quitar de la isla. Que es una cosa que tampoco hago. Cogeré hierbajos, los venderé. Ya esto. Sí que puede ser un poco coñazo, pero bueno. Todo sea por acercar un poco más a la misión esta. He quitado una valla, ¿no? He quitado una valla. Vale. ¿Cuántos tenemos por quitar? ¿De hierbajos? No, esto es vender fruta. Esto. 384 de 1000, joder. He ido a quitar 700 hierbajos. Bueno, si tengo 30. 390 y pico, ¿era? Tenía 80 y pico. Bueno. Quitar 600. O sea, tener 6 de. Tener 6 de estos. Aproximadamente. A ver si con eso al menos me dan bastantes vallas. Dan bastantes vallas, bastantes millas.
No sé cuántos hierbajos habrá, pero... No creo que sean pocos. Aquí fíjate. Hay un montón. ¿Van contando? Me imagino que esto será si los vendes. Y al venderlos. Voy a hacer una prueba. A ver si voy a estar aquí haciendo el imbécil quitando hierbajos. Y voy a venderlas. Pero en principio creo que es así. Debería de ser así. Tenemos 384.000. Vamos a ver. Hola, niños. Vale. A ver. Vale, es arrancarlos y venderlos. Pues nada, arrancar hierbajos y a ver si con suerte... Necesito 1500. Y necesito 1500 millas. 1500 millas... Y tendré el inventario... El aumento del inventario, vaya. Vamos a ver por aquí. Vamos a ir limpiando todos estos antes de meternos por dentro, que por dentro hay bastante. Pues yo espero que por arrancar y el bajo de estos me den bastante. Porque tengo que arrancar 1000. Literalmente. Ya me podrían dar mínimo 1000 vallas, tío. O 1500. Ahora es cuando me dan 500 vallas. O 200 vallas. Vale, pues ahora cuando quite todos estos hierbajos voy. O cuando los quite y los venda, vaya. Hostia, pues esta noche puede que aparezcan tarántulas aquí si quito todos estos hierbajos. Bueno, están los árboles, pero vaya. Están los árboles, no creo que aparezcan, pero hostia, pueden aparecer. Hay veces que aparecen, tío, rollo... Donde está el ayuntamiento y tal, hay veces que aparecen tarántulas. Pero una y da suerte y bueno, y da gracias. Una con suerte y da gracias. Si no miras cuántas llevas, mejor. Porque así... No sabes ni cuántas te quedan ni cuántas hierbas. Y te estresas menos. Hombre, lo que sí que haré es al recoger todas estas. Todas las de la isla normal, estas bajas. Las de arriba no sé si las cogeré. Pues igual me toca cogerlas o igual no. Pero miraré a ver. Pues yo creo que con estas tendré bastantes. Vale, sí. Ahora mismo tengo 100 y algo. Yo creo que sí que sobran. Así que son bastantes. Y si no, pues me voy arriba, ¿sabes? Y no me voy arriba. Si me voy a tu isla a quitar hierbajos, también me cuenta. Porque en teoría es quitarlos y vender. Pero claro, es que son de tu isla realmente.
Son de tu propia isla, no creo que puedas ir a otras islas, pillar y vender hierbajos bajos. Vale. Tururú, es un poco coñazo, lo sé, pero es lo que hay. Si quiero conseguir el inventario más amplio. Buah, aquí no se va a ver una mierda. Deberían de poner transparencia, tío, a través de los árboles. Que sí, que puedas hacer esto y puedes ver lo que hay detrás, pero coño. Mejor poner como una especie de transparencia, tío. Para saber lo que hay. Buah, ahí sí que hay hierbajos, tío, que flipas. Hago un caguito. Se llena todo esto. ¿Cuánto llevo? Llevo dos bolsas. Me faltan otras cuatro. Más o sí, cuatro. Cuatro tercios y medio. No sé si los que son grandes. A ver. ¿Los que son grandes cuentan como uno? Digo, igual cuenta como más. Pero no, cuentan como uno. Podrían contar como tres o así. Los que son súper altos podrían contar como tres. Los que son medianos, dos. Y los que son pequeños, uno. Estos de aquí grandes podrían contar como tres, tío. Tenía tres bolsas, ¿no? No. Pues igual me faltan hierbajos. Igual me faltan hierbajos. Con 500. Bueno, 450 bolsas igual. Aquí igual no son ni 6 bolsas. Son 500 y algo, creo. O sea, 5 bolsas y media. Y ahora creo que tengo 4 o tengo casi 4. Igual sí que me da. O igual me da justo, tío. Por aquí no hay, vale. Regalo. Espérate. Vale. A ver qué es. Bolillas de arcilla. Bueno, me vienen bien. Aquí deja de hierbajos. Ah, pero solo uno. Pues voy a tener que ir a la parte de arriba. Voy a tener que ir a la parte de arriba a pillar más hierbajos. Porque tengo cuatro bolsas, ¿no? Tres bolsas. No tengo ni cuatro. No tengo ni cuatro bolsas.
La verdad es que arriba no hay. Creo que no hay tantos hierbajos como aquí abajo. Ay, Dios. Vale. Por aquí, por el medio de la isla, hay algo de hierbajos. No, ya los quité todos, tío. Prácticamente los he quitado todos. Pues sí, prácticamente los he quitado todos. Por aquí hay, creo, unos cuantos. Vale. Y por aquí detrás. Buah, es que por aquí detrás. No se puede ver. Bueno, no se puede ver, no. El mando, tío. Me ha desconectado. ¡Ay, Dios mío! Por aquí hay unos puntos también. ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos llevo? Llevo tres bolsas y media. No, no creo que lo consiga. Conseguiré como mucho cuatro bolsas. Conseguiré como mucho cuatro bolsas. Cuatro bolsitas de mierda. Cuatro bolsitas de mierda. A ver cuántas me quedan. Lo he dicho, me faltan todavía las de arriba, pero dudo que arriba haya tres bolsas de estas. ¿99.000? A ver, mira Snook. Me faltan dos bolsas. Pues igual sí que me da. Dos bolsas igual sí que me da. O igual me da una y media. Ay. Voy a ver. Bueno, es bastante larga la isla. Yo creo que sí que me da. Yo creo que sí que me da. Sí, yo creo que sí. Aunque realmente, o sea, sí, bueno, son dos bolsas. Porque tenía 800 y algo. No eran 800 justas las que tenía. Me voy a volver loco, tío, consiguiendo hierbajos. Cogiendo hierbajos. Más bien. Vale. ¿Por aquí hay alguna más? Sí. Que hay un montón. Bueno, lo consigo de sobra. Lo consigo de sobra. Esto tendría que haberlo hecho fuera de cámara, pero como no lo sabía, pues mira.
¿Cuántas llevo? Digo, yo debería llevar una bolsa. Hostia, pues igual justas, ¿eh? Porque una bolsa, bueno, no llevamos la mitad de la isla, el trozo este de la isla, pero no hay muchas, la verdad. Bueno, allá arriba hay bastantes, pero vaya. Allá arriba hay bastantes. Tengo dudas, tío, de si voy a... Si voy a tener 200. La verdad. A ver, pértiga. Hombre, si aquí abajo... Si aquí abajo hay 100. Que no, ya... Sí. Lo consigo de sobra. Quedan las de ahí arriba todavía y queda un buen trecho de aquí hasta allá. Lo consigo de sobra. De hecho, en principio debería de conseguirlo en esta parte. A no ser que se acaben justo aquí. Que incluso acabándose justo aquí ya me dan la mitad de una bolsa. Pues ya tendré 300.000. Pues igual pagamos la hipoteca mañana. Mañana o pasado como mucho. La de 500.000. Posiblemente. Bueno, eso sí me tocan arañas en una isla, vaya. ¿Cuántas llevamos? 74. Vale. Pues igual tengo que subir. Sí, igual tengo que subir un poco a la zona esa. Porque tengo 83. ¿Cuántas tenía? Vale, a ver. Escalerita. Creo que conseguiré las de esta zona y ya. No me voy a ir ni mucho más hacia allá. La voy a hacer. Creo que necesito 95. Pero de todas formas vamos a conseguir más. A ver. 96, 97, 98, 99. Vale. Pues ya estaría. Pues ahora voy a tu isla, tío. Ya he acabado yo por aquí. Voy a vender todos estos hierbajos y voy para allá. Espero que me den para 8.000, tío. Espero. Oh, y bueno, también tengo que hablar con Canela y con el otro. Vale. Trato hecho. Vamos a ver cuántas me dan. Tienen que dar bastantes, tío. 1.000, joder. Bueno, pues me faltan 500. ¿De dónde ponen? Bueno, 500 las podemos conseguir de aquí, realmente. Cortar leña. Completar proyectos y personalizar objetos. Bueno, personalizar objetos no sé si podré. Plantar árboles. Y bueno, plantar árboles, vale. Voy a plantar otro pino de estos. Voy a pillar esto también. Voy a pillar 5.
Voy a pillar uno de estos. Y poco más. Vale. 500. Joder, me voy a quedar peladísimo de... de millas. Pero peladísimo que me voy a quedar de millas. Pues el árbol, a ver dónde coño lo podemos plantar, macho. Pues aquí, nuevamente. Aquí el pino este. Vale. Pillamos estas. 500. 750. 900. Vale. Vamos a cortar leña. ¿Cuántas tenemos que cortar? 10. En teoría son 3 árboles, bueno, 4 árboles y un tercio. Vale. Llevamos 9, ¿no? Sí. Vale. Al multiplicador se me ha ido ya. Ok. Hey, Genius, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido, tío. Vale. Fabricar y tintar. Y ya podremos conseguir lo del inventario extra. Y espero que con el... con el este que tengo... con el... bueno, creo que tenía 2. Sí, tenía 2 de todas formas. Tenía otros 2 tickets. Creo que con esos 2 tickets... consiga bastantes tarántulas. Porque si consigo... es que no sé cuánto es la mejora de... ¿tú sabes cuánto es la mejora de... de inventario? En plan de pasar a 30... a no sé cuántos, que es la que te venden en... en el ayuntamiento. Por 8.000... 8.000 millas. Ay... para papá, ¿qué iba a hacer yo? Pues no sé qué fabricar, tío, yo qué sé. Pues mira, te voy a fabricar esto, revólver, y te lo voy a dar. ¿Hablas normales? Había que fabricar 2, ¿no? 3. Ya, pues espérate, vamos a hacer algo que no sea... vamos a talar más madera de esta. A ver, vamos a ver. Te iba a fabricar 2 de estos. Que son como ranas. Que suenan. Y yo qué sé. Y te puedo fabricar un trineo, ¿no? Algo que no sea con tablas normales. Pues poca cosa. Pues esto te podría fabricar. La vasija y el jarrón de cerámica. Es que lo de madera tengo que gastar un puto huevo y no quiero. Esto tengo que gastar un montón y no quiero. Además tengo poco. Te voy a fabricar 2 de estas.
A ver, espera. Que esto tengo que gastar pepitas. Mira, este, el tronco de madera este, te lo voy a dar. Que estos son tablas rígidas. Y te voy a dar también, pues... una herramienta, vale. Pues mira, te voy a dar esta. Vale. Falta lo de pintar. Falta lo de pintar. O incluso, a ver. Espera. Puedo talar un árbol. ¿O puedo hacer esto? Voy a talar un árbol. Quiera. Alguno que no me guste, lo era la mierda. Pues este. Bueno, este no. Es que claro, aquí hay árboles que son... aquí hay árboles que son... tal. Voy a talar uno de por aquí arriba. Que no me importe mucho lo que sea. Por ejemplo, uf, a ver. Creo que no sé muy bien qué son estos, pero en principio estos no deberían de ser... es que aquí... aquí hay algunos que son de dinero. Creo que este no es de dinero. Ah, en principio no es de nada. Vale. Vale, pues ya tenemos 8.000 para gastar en lo del inventario. Vamos a ver cuánto se me aumenta. Bueno, voy a quitar esto que queda un poco feo. Y vamos a ver cuánto se me aumenta el inventario. Debería de ser una o dos filas como mucho. Como mucho dos filas. Vamos a ver. Cajear mi Snook. Perfecciona tus bolsillos. 8.000, yo creo que sean dos. Yo creo que sean dos. Ah, pues es una. Pues ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Vale, pues podré llevar 30 y algo tarántulas. Y no hay... ¿no hay otra mejora de bolsillos? No. Es una y eso, vale. Vale, pues voy a hablar con estas... el tener un mío tampoco hay mucho. Señor Flamenco y señora Flamenco. Y de aquí, pues... hay algunas cosas que no se venden y otras cosas que sí que se venden. Vale, a ver, ¿qué me dice el tío este ahora?
Urbanismo de la isla. Construcción de puentes, rampas. Hostia, vale, guay. ¿Para qué me necesitabas? Cuéntame. Y conseguir que el cerebro músico Totaqueque nos visite. Claro que sí. Vale. Aparte de eso, inauguremos algo. Vale, sí. Vamos a inaugurar esto. A mí las cosas que me están dando son color rosa. Hostia. Ahora sí que somos un huevo de vecinos. Voy a decir las palabras que siempre digo, somos la repera. ¡Viva España! ¡Viva! Vale. A ver qué me tiene que decir el tío este más. Hombre, puedo construir puentes y demás, así que... A ver... ¿Por qué me echas del edificio si estaba dentro ya? Vale, se trata de... Vale, esto es para pagar la hipoteca... Sobre infraestructura, a ver... Puentes y rampas, realizado un traslado, puentes y rampas... Vale. Vale. Construir un puente, a ver. Hostias, vale. Joder, ok. Estos son los que más chulos son. Vale. Vale, ok. ¿Y las rampas que son, tío? Puentes y rampas. Construir una rampa. Derribar una cosa. También puedo derribar cosas. Ah, hostia. Rampas son... Vale. Uy. Vale. ¿Qué hago ahora? Vale, sí. Pero toca. Más gente venga a visitarnos. Luego conseguir más residentes. Tenemos que mejorar la imagen de nuestra isla. Una zona de acampada para atraer a turistas. Vale. Vale, ok, zona de acampada tenemos que construir. Vale, y poco más, ¿no? Y poco más. Vale, a ver qué me dice Canela. Cambiar melodía, cambiar la bandera, problemas con residentes. Nada, ya me iba a cambiar la bandera. Vamos allá. De momento voy a poner... De momento voy a poner el diseño que tenía. Este es un poco tétrico, pero vaya. Y cambiar la melodía ya lo haremos. Vale. O sea, ya tenemos bandera propia. De momento se va a quedar esa. De momento se va a quedar esa. Ole ahí. Toma ya.
Qué puta mierda de bandera, pero ole. Vale. Pues a ver, vamos a instalar la esta, la tienda de campaña. Kit de zona de acampada. Hostias, a conseguir materiales, compañero. A ver, tablas rígidas y eso tengo. Lo único que creo que me falta son tablas normales. Creo que sí. Creo que lo único que me falta son tablas normales. A ver. Tuturu. Hostia, y tablas flexibles también no tengo ninguna. Vale. A ver. Entonces, necesito... Pepitas también necesito, vale. Tablas flexibles y tablas normales. Pues vamos para allá. Vamos a talar unos cuantos. Van a talar. Vamos a... Porque... Bueno, claro, tengo el hacha tocha. Mierda. Vale, a ver. Voy a comprar un hacha de estas. Y voy a empezar a... A conseguir maderita. Conseguiré madera, pepitas, pues tendré que conseguir en alguna isla de estas aleatorias, que lo haré luego. Y poco más. Voy a pillar dos. Por si me rompe, se me va a romper seguramente esa. Ok. Y vamos a ver. Equipar. Vamos a empezar. Necesito de estas y de estas. Especialmente. Bueno, a ver si hay suerte, tío, y me tocan solo de estas. La regia, joder, estoy teniendo suerte. Vale, esta nada. Ya la he talado. Vale. Me toca una rígida, pero bueno, me están tocando bastantes flexibles y bastantes de las otras. Las flexibles sobre todo se consiguen en los cocoteros, creo. Vale, a ver, ¿cuánto queda? 15 flexibles. De las otras ya las tengo. Bueno, 15 flexibles y pepitas. Pues creo que las flexibles se consiguen en los cocoteros. Vamos a ver. Sí, sobre todo las flexibles se consiguen aquí. Vale, esta nada. Tampoco nada. Tampoco nada. Tampoco nada. Tampoco nada. Joder, se me ha roto. Vaya. Me voy a quedar ya poco, ¿no? Una. Pues ahí está. Y bueno, pepitas. Vale, pues voy a ir a tu isla ya de una puñetera vez, que ya toca. Voy a comprar las cosas que tengas por ahí. Si me interesa algo. Y yo creo que... No sé si dejar el directo ya. Cuando haga eso.
Porque el cupón de millas no lo voy a usar. Todavía hasta que no sea de noche. No empiecen a salir tarántulas. Uy. Uy. Vale, voy para allá. Por cierto, bueno, no sé si habrá alguien más por aquí por el chat, pero si hay alguien más por aquí por el chat que quiera visitar, o sea, que quiera visitar mi isla y yo visitar la suya, pues que me lo diga. Dime. Cuenta cara de vallas. Pues venir a mi isla son 100. Que hay más cosas. Hay más edificios, hay más cosas. Bueno, parece que ya nadie más por aquí por el chat. Al final te has puesto la gorra que te di. Creo que sí. Joder, 22 frames caídos, tío. Yo no sé qué pasa hoy. Te ha puesto una boina. Abuelo. Abuelo. A ver. Te voy a dar esto. Te voy a dar esto. Y te voy a dar... esto. ¿No? A ver, espera. No, vale, este es el bongo de bingo. El hacha este. Eso es lo que te iba a dar. Ah, sí, bueno, sí, el booster, estabas por aquí. Pero bueno, tú no sé si tienes el Animal Crossing. Vale, voy a ir a la tienda. Hostia, esto mola. Vale. Voy a pillar esto. El pupitre este de mesa escolar. No sé si pillarla. Creo que me lo voy a guardar para esto. La mesa la dejaré para otro. Y a ver, de esto, ¿qué podemos pillar? ¡Hola! ¿Y esto? ¿Y esta pared? Pero no me interesa ninguno, pero esa pared mola. La pared molaba. Vale. Voy si eso a pillar tus estos. ¿Ha puesto una rueda aquí? Ah, vale, es rollo. Hostia, a mí nunca me han dado. Ah, bueno, sí, sí que me han dado una rueda. Sí, sí, que me lo han dado. Joder, el lag, tú. Hostia, tu madre mía.
El lag. He puesto una cosa en el tablón de anuncios. Oh, lo habrá visto por aquí, vaya. Hostia, estás con las casas estas de los vecinos, bien, bien. Denunciar. Ojalá. Estás aquí con las estas. Pues poca cosa más. Comprar esto. A esta señora no sé si... A ver si le puedo comprar algo. A ver si vende gafas negras. No vende gafas negras. Vende gafas de sol. Pues nada. Tengo unas ganas, tío, de que abra la tienda. La señora esta. ¿La has hecho grande o le has puesto alguna habitación? Sí, le has puesto una habitación ahí detrás. Ah, bueno, pero creo que ya la tenías. Creo que la habitación esa ya la tenías. Esta mesa, tío, mola un huevo. ¿Te la ha fabricado o te lo han dado? Bájate, coño. Tuturu, turutu. La bola de cristal. Boom. El ritual satánico. Tú me pongo aquí en medio. Ritual satánico. Esta es la de Pixar. Molaría un huevo que la pudieras poner... Ah, se pudiera... Madre mía, soler. Compañero. Que pudiera poner grisácea blanca. Igual sí que se puede tintar. Igual sí que se puede tintar de blanco o de gris. A lo Pixar, vaya. Esto también te lo han dado, ¿no? No te lo has fabricado. Aquí tienen los peces. Y eso, poco más. Tu, 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 tu. Joder, se ha teletransportado ahí a saco. Vale, pues poca cosa ya aquí. Comprado lo que tenía que comprar. Voy a ver los peces que tienes. Y las cosas que tienes. Los fósiles y demás. Que nunca no lo he visto. ¡Buah, qué guapo! Bell Booster, actúa. O Revolver, actúa. Que actúen los caballeros de la mesa Urutonda. Este yo lo tengo completo.
Aquí me falta la cabeza. Hola Martínez, bienvenido. Hostia, ¿y esto qué es? Que no sale. A ver. El branquiosaurio, hostia, mola. Pues ya estaría. Alguno ha venido de esos. Te iba a decir, Martínez, si quieres abre tu isla y voy a ver qué tienes. ¿Esto qué es? Ah, vale, no. Eso es el cráneo ese del... del Australopithecus este o algo así que era. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, peces ya más o menos he visto los que tienes. Ya vi los que tenías más o menos. Fuera de la... cuando los tenías todos ahí fuera. Tuturu. Desacuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pues eso, Martínez, si te apetece abrir la isla. Yo voy a estar media hora más y eso. Y cerraré. Me ha aumentado el espacio del inventario. Ha puesto una esta más, una línea más. Ya podré tener, o sea, ya puedo tener... o sea, entero, entero puedo tener 40 tarántulas. Y me apuras, 37 o por ahí. 37 tarántulas. Que 37 tarántulas son... a ver... las multiplicaciones con números, rollo con dos números, se me daban fatal. Treinta son... 20, o sea... 30 tarántulas por 8.000 son... 240.000. 240.000 más... bueno, con 240.000 por... por otras 5 o así... ponle como unas 300 y algo mil. Mira, tenemos la bandera de Groot, de Villa Groot. Sí, ponle unas 300 y algo mil. Tuturu, mira el cafecito que se está tomando el dodo. Cuando la tengas abierta me lo dices, tío. Ay. Joder, tío. Llevo años sin que se me tapone la puñeta en la nariz. Y llega justo ahora, tío. Y se me tapona. Tu, 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 tu. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué os contáis? Mientras abre Martínez la isla. Ay.
Dios, joder. Turo, turo. Qué bueno el inventario. No he superado los 100.000, ¿no? Sí, sí que los he superado. Voy a vender las manzanas. Que no las he vendido antes de ir a la isla. Hola, mini usureros. Ahora quiero vender esto, esto y esto. Vale. Vale. 12.000 fallas. Martínez, ¿estás por ahí? Tu 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 tu. ¿Qué haces? Anacarda. Voy a pescar mientras. Ya está rega, ¿no? Ah, no, se está tomando un zumito esa. Pues parece ser que Martínez no está. Por aquí. Muy buenas, Miguel, bienvenido. Aquí hay un pez. Ha picado. Y aquí tampoco va a picar. Un regalo. Dame un segundo pececillo. Pececillo, pececillo, pececillos. A ver qué me han dado. Lámpara brote de bambú. Bueno, bien. Guay. La receta. A ver, espera. En principio, si la tiro ahí. Ahí debería de picar. Robaballo, robagallo. Robaballo. Tuturu, tuturu. Pues estaba esperando a que Martínez abriera isla, pero no sé si está por aquí. No sé si se ha ido o qué. Pero estaba esperando, estaba haciendo tiempo mientras. Si no contesta, me imagino que se habrá ido. Quería mirar a ver qué productos tenía en su isla. Pero bueno, como siempre, pillando la misma rutina, vaya.
Pues nada, tendremos que esperar hasta las 7 y algo. Bueno, lo de las tarántulas yo creo que lo voy a hacer yo por mi cuenta. Pero no sé qué hacer ya más. No sé qué hacer ya más. Vale, a ver. Hay más cosas que hacer en Animal Crossing. A ver, es que realmente la rutina diaria es pillar frutas de los árboles si hay, venderlas, talar, ir a la isla de las arañas para conseguir, bueno, a la isla de las arañas, a una isla que te toquen arañas para ver si consigues pasta. Yo ahora la rutina que estoy empezando a hacer es ir a islas de vecinos para pillarles productos que no vendan aquí en mi isla y que vendan en las suyas. Pero poco más. Un poquito más. Plantar, recolectar, pescar, cazar bichos. Y poco más. Y bueno, hacer proyectos. Hacer proyectos de bricolaje y tal, que te mande Tupnuk. El usurero de mierda. Pero por lo demás, poco más. El timador, ya ves. Ahora me dice que construya... Construya una esta de gestión. La de gestión de vecinos. Ya me saldrá. Una mierda de estas de. Esta piedra no la había dado. Oh, una bebita de oro. Tengo que construir. Que no sé si me dará ahora. Con las pepitas que tengo aquí. Tengo que construir... ¿y esto? Ah, esta es la lámpara de bambú. Tengo que construir esto que necesito... No, 5 no. 7 pepitas de... Que no sé sumar. De hierro. Necesito 7 pepitas de hierro. Que a no ser que no me vaya, o sea, a no ser que me vaya a una isla, las puedo conseguir, en principio. En principio. Porque no tengo más piedras por aquí que reventar. Bueno, igual tengo una arriba. Igual tengo una arriba. Igual tengo alguna por aquí. Voy a ver. Aquí planta un árbol que me da dinero. Ese arbolito que ves ahí abajo es un árbol que me da dinero. Crece a los 3 días y me dan sacos. Que esos suelen aparecer uno al día o así. Que también se puede volver un poco rutina. Pero poco más. ¿Hay piedra aquí? ¿No hay una piedra por aquí, tío? ¿Va a reventar? ¿O va a reventar para... Para conseguir minerales no hay nada? ¿O no, no hay nada? Joder, qué asco.
Pues nada, que todas estas ya las he conseguido. Toda esta también la tengo. Sí, me tocará irme a otra isla. Lo que pasa es que si me voy a otra isla a conseguir pepitas, me voy rollo a las 7 o así. Porque a las 7 es cuando se hace de noche y es cuando empiezan a aparecer tarántulas. Para poder pillarlas y venderlas por un pastizal. Ahí está la cosa. O sea que me tengo que esperar como 20 minutos a que se haga de noche. Me iba a ir a la isla de uno, pero se ha pirado y no tengo a ninguna isla que ir. Porque he ido a la de un colega antes. Y como estáis tú y Bellbuster aquí solo en el chat, creo que no hay ninguna persona más que esté jugando al Animal Crossing o que tenga el Animal Crossing para ir a visitar su isla. Creo. Pues no puedo hacer mucho que esperar hasta las 7 a que se haga de noche. Estoy construyendo la tienda esta de Pili. De Pili Mili, creo que se llamaba. Pero poco más. Pues no sé si tengo pepitas aquí guardadas. Creo que no. Creo que no tengo pepitas aquí guardadas. Vamos a colocar la máquina de coser antigua aquí. Aquí no. Aquí. Vale. Hostia, esta mola. Vale, esto, todo esto lo voy a guardar. No, dejar aquí, no, guardar. Esto lo voy a vender. Poco más. Esto también al trastero. Es que en el trastero. No, es que no tengo más pepitas. Tengo pepitas de oro, pero nada más. Pepitas de oro no me sirven. Tienen que ser de hierro. Tiene que ser de hierro. Mira, aquí voy a poner. ¿Cabe aquí el pez de remo? No hay sitio. Es que ocupa un huevo. Ah, pues sí, sí que cabe. Toma, pum. El pez de remo, tú. Que ocupa una piscina entera. No, pero aquí podría poner. Me gustaría poner este, pero en una mesa. Me gustaría colocar este en una mesa. En una mesa distinta a esas, por ejemplo. Vale, pues nada, no puedo hacer mucha cosa más.
Lo he dicho, esperar a que sean las 7. Se haga de noche. Esperar, esperar a que se haga de noche. Pues son y 43. 20 minutos me toca esperar. Y yo creo que para esperar 20 minutos, yo creo que voy a dejar el directo ya por aquí. Sí, es lo que hice. Es lo que hice el otro día, pero es que ya llevamos 2 horas y 20 de directo. He empezado a las 4 y media. He empezado con un pelín antes. Mira, voy a hacer eso y... Y si eso... No sé. A ver si con suerte... Es que son 20 minutos, en verdad. Bueno, 20 minutos me da para limpiar la isla. Muy buenas, Drake, por cierto. Bienvenido. Pero aparte, no tengo herramientas, ¿no? Ah, tengo herramientas de mierda. Una escalera, una pala, una red... Pero hachas tengo de estas. Uf, pues voy a tener que gastar más pepitas para hacer... Bueno, eso o comprar hachas a saco. Y empecé media hora antes. Lo avisé por Twitter. Voy a comprar hachas de estas a saco. Voy a comprar como... 4 o 5. Ah, no te preocupes, tío. Prefiero ahorrar en pepitas y tener como un montón de... Bueno, no, claro, es que tengo que fabricar... Es que tengo que fabricar sí o sí una para talar los árboles. No me acordaba. Por cierto, mira lo que tengo, Drake. ¡Pum! Lo voy a donar. Voy a donarlo. Ese pez me dan 9000 por él. Me dan más que las tarántulas, pero claro, ese pez no sale tanto como las tarántulas. Vale. Vamos a dejar lo que es todo esto por aquí. Todos los objetos en casa y tal. He construido el ayuntamiento. Tenemos aquí la bandera de Villagrut. Y tenemos que componer el himno. Eso ya lo haremos más adelante. En otro directo o así. Tenemos que componer el himno de Villagrut. Vale, a ver. Esto al trastero. Esto al trastero. Esto al trastero. Esto lo colocaré ahora fuera. Esto me lo comeré ahora, sí, eso. Esto lo voy a dejar aquí. ¿Puedo dejar aquí en el taburete? Toma. Ahí. Y vamos a fabricar un hacha de estas tochas. Para talar. Y mañana en teoría abrirán la tienda esta de Pili de... Ya me saldrá. Hostia, necesito tablas normales. Espérate. La de ropa y tienda y... Bueno, la de ropa, gafas, gorras y demás. ¡Ey! Dux, bienvenido. ¿Dónde está mi calvo favorito? Pues aquí. Me tienes. Vale, voy a pillar... Bueno, voy a tener que pillar las 23.
Hostia, no tienes ningún platín. Lo apostaste y lo perdiste. Joder. No me acordaba. Tengo que poner recompensas del canal, tío. Todavía no las he puesto. Pero es que no sé qué poner, tío. Yo hablé con ella el otro día. Yo hablé con ella... ¿Qué día fue? El sábado, ayer. ¿El sábado? Sí, ayer, ¿no? Sí, ayer. Ah, pero ¿quién dijo que eres mi calo favorito, bro? Mi calo favorito es Heisenberg. Pues no lo sé. Pues no lo sé, o sea, yo estoy hablando con ella de cómo estaba la situación, bueno, cómo estaba la situación, ¿no? Pero, o sea, la situación allí no está como aquí, pero también está trabajando y tal. Vale, pues vamos a ir a la isla esta. Espero que tenga suerte que me toque una isla buena. Yo, con tal de que no me toque la isla esta del monolito arriba, tío, que es una pedazo de mierda. Vale, bien, me toca una isla buena, creo. Me ha tocado... Bueno. Sí, medianamente buena. Vale. No sé cuánto aparecerán tarántulos aquí, pero vaya. Como me empiecen a aparecer mariposas, tío, como el otro día. Me voy a cagar en todo. A ver, ahora os leo, dame un momento. A mi aire aparecerá mañana, hoy todos seremos felices, por ahí me voy en 112 minutos que mi novia tóxica quiere hacer llamada, ok. 112 minutos, joder. Eso es una hora... Una hora, casi 2 horas. Yo voy a acabar, o sea, cuando limpie esto y vaya pillando tarántulas si es que salen, voy a acabar el directo ya. Así que poco te perderás, Dux. Ah, vale, 12 minutos. Vale, digo, hostia. En todo 12 minutos, digo, qué cojones. Vale, a ver. Vamos a empezar a talar. Ah, coño, sí está. Bueno, esta isla no es la que me tocó ayer. Pero es parecida de estructura. Salvo que tiene un lago aquí. Si no tuviera un lago, sería igual que la de ayer. Bien. Bien, no tengo... Pues nada, mi picarán. ¿Sabes? La ignoré hace 2 días porque estaba cortante y por decidir no hacer nada. Y ayer en la noche me tragó con 20 mensajes diciendo que... ¿Por qué no lo hablo? Que es mi deber hablarle. Joder. Que es su deber hablarle, madre mía. Madre mía. Me da un poco de miedo, tío, que aparezcan mariposas por aquí pululando. Y yo en mi cabeza para este sacrificio de la PS4, vaya ves.
Sí. Te corta el pito, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, me voy a poner armadura ahí cuando la veo. Te pones lo que se ponen los jugadores de rugby. Que es como un protector así de Kevlar, ¿te imaginas? Vamos a ver. La pala igual me da que tengo que comprar otra. A mí que voy a tener que comprar otra pala. Voy a tener que coger estos cocos también para ponerlos por ahí abajo. Bueno, no sé si tengo millas para pillar palas, creo que sí. Sí, tengo 1600. Por si acaso se me rompe alguna herramienta. Como empiecen a salir mariposas por aquí, yo me voy a cagar en todo. Como el otro día. Es que es raro, tío, que aparezcan... Que no aparezcan tarántulas. Pero es que quedan 4 minutos, de todas formas, para que empiecen a aparecer. Quedan 4 minutos para que empiecen a aparecer. De hecho, yo creo que si visitas una isla antes de las 7, creo que no aparece. O igual sí, pero uff. Si visitas una isla antes de las 7, esto demuestra que Dux es calvo también. Y que tienes que salir a una isla a las 7 justo. Vamos a ver. Y no hay sitio. Du du du.
Tengo que quitar las flores estas. Pues tiene pinta de que es otra isla de mariposas, tío. Tiene pinta de que tenemos que ir justo a las 7 porque si no, hacen más que aparecer mariposas, tío. Tiene pinta. Así que tomo nota para la siguiente. Pues eso demuestra de que Dux es calvo. Y que tenemos que salir de la isla esta para pillar tarántulas a partir de las 7. Si no, salen mariposas. A ver, que no la hemos vaciado todavía, pero vaya. Que no es muy normal que aparezcan cuatro mariposas, ¿sabes? Yo he dicho que demuestra la teoría de que si venimos antes de las 7 a estas islas, demuestra que salen mariposas y que Dux es calvo. Y parece ser que va a ser verdad. Bueno, al menos conseguimos materiales. A ver, que lo he dicho, todavía no está claro. Joder, no leo una mierda. Pero de Bunda Drake, si gana dispara, si falla muere. ¡Pum! Mueres. F. Físima. Pues ahora veré. Porque en principio solo están saliendo mariposas de momento. A ver, no he vaciado toda la isla de momento. O sea, no he vaciado toda la isla, pero vaya, solo salen mariposas. Estaba diciendo que si voy a la isla antes de las 7, aparecen mariposas. Para que me salgan tarántulas, sí o sí, tengo que ir a una isla después de las 7. Ahora veremos, de todas formas, pero pinta de que sí. Y no, pues cogeremos materiales, no hay otra. Que los materiales también vienen bien. Y no, pues cogeremos materiales, que los materiales también vienen bien. ¿Cuántos espacios me quedan? Una fila entera. Mierda. Es que es súper raro, tío, que les quitemos las flores a las mariposas y sigan saliendo, tío. Que no tenéis flores ya. Para que salgáis por aquí dando por culo.
No, se me rompió. Vamos a tener que comprar otra. Vamos a tener que comprar otra para arrancar tres árboles. No quiero que te subas aquí. A ver si has pasado antes por aquí. Vale. Ay, Dios. Creo que ya tengo 15 pepitas, 18, sí. Ya, al menos ya podemos construir el este. Así que si no salen tarántulas, pues. Pues iré a. Iré al sitio este para construirlo y para dejarlo ya para mañana listo. Al menos eso. Vamos a partir esto. Vamos a bajar con esto. Vamos a partir esta. Bueno, esta la podemos partir realmente con esto también. Y me llama la tóxica. Suerte, Dux. Me ha vibrado que flipas el mando, tío. Igualmente, Dux. Fuerte. Vale, pues en teoría la isla ya está limpiada. O limpia. Vamos a plantar todo esto aquí para arrancarlo, para quitar las flores. Pues tiene pinta de que va a ser de mariposas. Pues tiene pinta. A ver, le tenemos que pedir una herramienta al señor este. Si es así, pues cogeremos todas las maderas posibles y poco más. Y los cocos igual. Vale, a ver. Pues sí, tiene pinta. No necesito dónde voy. Estoy muerto igual de forma. Vale. Pala. Pala, palita, pala. Ay. Me voy a quitarla esta.
Vale, a ver la pala. Fuera esto. De todas formas hay una... Dos mariposas. Igual... Teoría hay dos mariposas solo, ¿no? A ver, eso depende. O sea, quiero decir, igual capturas esas dos mariposas y salen como tropecientas más. Ahora veremos. La cosa es que antes era una barbaridad. O sea, antes, literalmente... Capturabas esas dos mariposas y salían otras cuatro. Sea que igual no está todo perdido. Ojo, tengo 50.000 hachas, tío. Vamos a ver. Esa es una. Es una mariposa. Y ahí hay otra. A ver si viene hacia aquí. Vale, y en teoría, si las liberamos. No, vale. Es isla de mariposas, porque ha aparecido otra aquí. Y si capturo esta y aparecen otras dos, es isla de mariposas. Pero confirmadísimo. Si capturo esta y sale otra, isla de mariposas, confirmadísimo. Y confirma la teoría esta que... Pero confirmadísimo, además. De que tienes que venir a la isla a las 7, sí, sí o sí. Si no, van a aparecer mariposas. Efectivamente. Pues sale. Ya cogeré y... Y conseguiré tarántulas fuera de cámara. Poco más. Vamos a coger todos los materiales que queramos. Todas las frutas que queramos. Porque no van a parar de salir mariposas. Así que me tengo que esperar sí, sí o sí. Siempre a las 7. Porque si no... Solo salen mariposas. Porque si no, solo salen mariposas. ¿Ves? Una, dos. Y por aquí va otra, seguramente. Voy a coger las conchas también, que me dan bastante pasta. Sale una tarántula y me pica. Pero vaya, que dudo muchísimo. Pues nada. F. A ver. Lo llevamos todo, ¿no? En principio. Sí. Vale, sí, lo llevamos todo. Piedras esta la voy a coger. La colmena está también. Y nada. Pues nada, volvemos. Y ya farmearé yo luego tarántulas. Que es una puta mierda, tío. Que sea... O sea, que tengas que salir justo a las 7 para que te aparezcan tarántulas. Un poco mierda, pero bueno. Me tocará farmear ahora. Pues eso confirma la teoría esta que tenía yo, vaya. De que tienes que ir sí, sí o sí a partir de las 7. Si no... Te salen mariposas.
que ya me pasó ayer, ¿fue? ¿O antes de ayer? Creo que fue ayer. Que fui como 10 minutos antes. Me aparecieron mariposas. Fui a las 7 y algo y ya me aparecieron tarántulas. Vale. Vale, okay. Pues voy a fabricar esto, lo pondré donde sea y piraremos. Tiramos esto. Vale, tienda de campaña. Ok, lo dejo ya. Y esto a ver dónde lo ponemos. Porque literalmente en esta isla ya no hay más hueco. No hay casi hueco, por no decir nada. Está este hueco. Está este hueco. Pues mira, lo pondremos ahí. Tocará. Y ya nos tocará. Sí, ya nos tocará instaurar otras casas en otras zonas de la isla. Empezar a talar y demás. Vale. Pues nada. Tenemos para construir esto y esto. Aunque esto no sé si se verá. Porque esto es demasiado grande, pero bueno. Si vienes por aquí, en principio se tiene que ver. Así que nada. A ver. Vale. Todo eso lo voy a dejar en casa y dejamos el stream ya por aquí. Vale. ¡Ay, Dios! Vamos a dejar todo esto. No, dejar aquí no. Esto lo voy a pillar. Todo el trastero. Esto al trastero, esto al trastero y esto al trastero. Vale. Al trastero. Tenemos un fósil. Que a ver qué es. Lo examinaremos y sí, sí o sí ya nos piramos. Espero que sea el cuerpo del Spinosaurus. No, no. Hola, búho. Sócrates. Examinar fósiles. Hombre, es que a estas alturas ya los fósiles, tío, que tengo o que voy a dar prácticamente... Es que es eso, prácticamente ya los tienen casi todos. Nada más. Vale, pues nada, pues lo dejamos por aquí y mañana continuaremos. Mañana más. Así que nada. Muchas gracias a todos por pasaros. Y nos vemos. ¡Au, cacao!